Un lugar turístico, como pueden ver, mucha contaminación, donde la gente no tiene consideración de lo que tira. Todos los productos pueden ser bien reciclados, pero les vale, por decir así. Vienen turistas de todas partes donde solamente vienen a contaminar. Da lástima, sinceramente. Va a dar ver un lugar como este en estas condiciones. Es un desperdicio. Como podemos ver, esta es una de las principales causas por la cual la gente tira mucha basura, que es porque los contenedores de basura que una vez existieron aquí ya no están y no se sabe la causa por la cual desaparecieron. Lo único que queda decir es que esperemos que las próximas administraciones municipales tomen en cuenta un lugar muy bonito, representativo de Linares, como es la presa de Cerro Prieto. Esperemos si la gente también tome en cuenta de todo el daño que estamos haciendo al medio ambiente. Y además de la contaminación que hay en nuestras presas, también tenemos contaminados nuestros ríos debido a los desechos de la gente, la basura que tiran. Observamos en las imágenes, no nada más las personas son las que contaminan los lugares turísticos, sino también las industrias que descargan en los ríos sus desechos, que estos son los que alimentan a nuestra presa, matando la vida que existe en ella. Como podemos ver, cada año la presa Cerro Prieto es visitada por gente de fuera, también local. ¿Qué es lo que sucede? Hoy vimos en las imágenes una gran serie de contaminación que existe tanto en el agua como en el suelo y que es producida por nosotros mismos. En resumen, solo digo, no nos queda más que hacer conciencia de las cosas y pensar en nuestros actos antes de hacerlos y darnos cuenta
del mal que estamos haciendo. Sin nada más que decir, solo que tomen conciencia de las cosas. Gracias.